yo soy abogado y el enfoque que voy a analizar es, lógicamente, de la perspectiva legal. Y como dice el título, en esta oportunidad la mesa que tenemos es analizar los incentivos económicos que tienen los propietarios de monumentos, ¿no? La ley peruana divide, la división más importante en los monumentos integrantes del patrimonio cultural es cronológica, ¿no? Los bienes inmuebles arqueológicos, virreinales y republicanos. La asignación legal es, para el caso de los arqueológicos, exclusiva propiedad del Estado; para el caso de los virreinales y republicanos puede haber propiedad privada. Puede haber propiedad privada, también puede haber propiedad pública, y dentro de la propiedad privada de entidades sin fines de lucro, como la iglesia, digamos, o de familias o de empresas privadas. Esos dos últimos es el enfoque que le quiero dar a la presentación. ¿Cuántos monumentos de propiedad privada existen en el Perú? No se tiene una cifra clara, no es fácil encontrarla, es cuestión de ordenarla. Sin embargo, esto nos ayuda. Están viendo aquí un mapa publicado el año pasado, una publicación muy buena que está disponible en la página web del Ministerio de Cultura y se puede descargar gratis. Es el Atlas de Infraestructura y Patrimonio Cultural de las Américas para el caso del Perú, editado por el BID y el Ministerio de Cultura el año pasado, 2011. Según este cuadro, aquí en el mapa están todas las regiones del Perú y en diferentes colores. Los colores más oscuros son las regiones que tienen más inmuebles históricos. Sin embargo, esto incluye a tanto los públicos como los privados, privados sin fines de lucro y privados de empresas o de familias. Las cifras son desde actualizado a junio del año pasado. Dice, desde el año 1935 a la fecha se han declarado 4.793 inmuebles históricos en diversos lugares del país, ¿no? Como se muestra en el mapa. De esos, 4.269 son monumentos históricos, es decir, declarados individualmente como tales. Luego, 399 son ambientes urbanos monumentales, 76 zonas monumentales, 48 son inmuebles de valor monumental y uno es un conjunto monumental. Esto es a junio del 2011. Sin embargo, si bien tomar en cuenta que la cifra es 4.793, en ese total están incluidas 399 ambientes urbanos monumentales y 76 zonas monumentales. Aquí aclaro una diferencia, ¿no? Lo que implica que el número va a ser mucho más grande que 4.793, porque dentro de los ambientes urbanos monumentales y zonas monumentales cubren áreas, calles, plazas, donde hay diversos monumentos individuales que son parte de esa área declarada como patrimonio, a diferencia de las declaraciones individuales. Sin embargo, no tenemos claro, pues, el número. Habría que hacer una investigación para claramente establecer cuáles son de propiedad privada, ¿no? Y repito, estos números incluyen propiedad del Estado y propiedad de particulares, con o sin fin de lucro. Aquí les quiero describir primero el régimen general de los incentivos económicos que existen en el Perú en relación con monumentos de patrimonio cultural. Esa es la aplicación general. Es el impuesto al cabala, que es el impuesto a las transferencias de propiedad, el impuesto predial sobre el terreno y el impuesto a la renta. En el caso del impuesto al cabala, la ley de patrimonio cultural establece que no están gravadas las transferencias de inmuebles que efectúa el sector público, es decir, entidades públicas, en favor del Ministerio de Cultura, la Biblioteca Nacional o el Archivo General de la Nación. Aquí no vemos a los privados, ¿no? Desde luego está el impuesto predial. Dicen que no están gravados los predios declarados monumentos siempre y cuando sean dedicados a casa-habitación, sean sedes de instituciones sin fines de lucro o hayan sido declarados inhabitables por la municipalidad respectiva. Y el impuesto a la renta, como hemos conversado también en estos días, existe para el caso de donaciones para proyectos culturales. El donante puede deducir como gasto para la determinación de su impuesto a la renta el 100% de la donación con el techo concordado con el reglamento del impuesto a la renta, con el techo del 10% de la renta neta del ejercicio fiscal. El aumento del 15% aún no está vigente. Como vimos también y comentamos ayer,
aún falta también hacer investigación sobre este tema porque, y evidenciar por qué no funciona. Porque la hipótesis sí es que ninguna de las empresas donantes más importantes del Perú ni se acercan al techo del 10% que establece el techo para deducir como gasto. Hace 2 años se aumentó de 10 a 15% ese techo, pero aún no está vigente porque no hay reglamento. Y no creo que tenga mucho efecto práctico positivo, no va a incentivar mayores donaciones, porque, como digo, en la actualidad nadie se acerca al 10%. Volviendo al tema que nos ocupa, que son los monumentos de propiedad privada, de familias o de empresas, vemos que el impuesto al cabala no se les aplica, porque se refiere de transferencia del sector público al sector cultura. El impuesto a la renta, la deducción de donaciones, si bien es incipiente, pero tampoco se les aplica, porque el monumento objeto de la conservación del proyecto que es financiado con la donación no puede ser de propiedad privada, puede ser del sector público o una entidad sin fines de lucro. Y bueno, sí se les aplica el impuesto predial, pero restringido, porque el propietario únicamente lo puede utilizar como su vivienda, ¿no? Si lo alquila para casa habitación para otra persona, ahí tiene que pagar predial. También lo otro se aplica para bueno, instituciones sin fines de lucro, para sus sedes y los declarados inhabitables. Y otra precisión, se refiere a los declarados monumentos. Y aquí genera problemas con los municipios, porque el impuesto es un impuesto predial, es municipal. Porque como comenzaba al principio, una cosa es la declaración individual de un monumento como patrimonio cultural y lo otro son la ubicación de distintos predios históricos que son parte de una zona monumental. Entonces la municipalidad va a arguir, no ha sido declarado su monumento, su propiedad como monumento, ha sido declarada como parte de una zona monumental. Entonces se restringe mucho más. Entonces el único incentivo económico vigente son el impuesto, la afectación del impuesto predial cuando se usa, cuando el propietario usa el monumento como su vivienda o cuando está declarado inhabitable por la municipalidad respectiva. Ese es el único supuesto, que no es muy, muy alentador. Pero no todo es malas noticias, ¿eh? Esto es algo muy reciente, de julio de este año, pero no es de aplicación general, es solo aplicable al distrito de Miraflores en Lima. Primera vez en el Perú que se regula algo parecido. Hay experiencias en otros países sobre esto, especialmente en el mundo anglosajón. Es la ordenanza 337 de la Municipalidad Distrital de Miraflores, publicada el 19 de julio, aprobada el 19 de julio pasado, hace muy pocos meses, que establece un régimen de transferencia de alturas. Lo que hace es cuantificar todas las alturas de pisos que el propietario no puede construir encima de su monumento, eso se cuantifica y eso se vende a otro, a un constructor, para que sume a su nuevo edificio esos pisos. Según el valor de mercado, eso puede, pues, dependiendo de la zona, estábamos hablando, puede ser perfectamente, si son 2 pisos, $300,000, que tienen que ser utilizados para la conservación. Eso es, como le digo, específicamente el caso de Miraflores, que no es, digamos, un barrio que se destaque por sus valores, digamos, de históricos. Sí tiene, pero no es comparable con el Centro Histórico de Lima o Barranco o Pueblo Libre o Cusco, Cajamarca, Arequipa, ¿no? Pero lo tiene. En experiencias comparadas, podemos mencionar el caso de Brasil, que está la transferencia de derecho de construir, derecho de construcción, la ley nacional 10.257 del 2003. En Colombia también está regulado lo que se llama las transferencias de derechos de construcción y desarrollo, la ley 388 de 1997, el decreto ley 151 de 1998 y parte del plan del ordenamiento territorial de Bogotá. No sé cómo funciona esto en la práctica, si solo está en teoría o falta la reglamentación práctica, que es el caso de Miraflores, todavía no se aplica. Pero da una ventana, un camino interesante de poder compensar la restricción del derecho de propiedad y por ende la disminución del valor para incentivar comportamientos responsables, que es lo que busca la ley en teoría, ¿no? Y bueno, en Estados Unidos está ampliamente regulado, se llama Transfer of Development Rights, transferencia de derechos de desarrollo, de construcción.
Esto nació en el estado de Nueva York, y eso es para explicarlo un poco más claro. Este es un gráfico de la regulación de zonificación de la ciudad de Nueva York. Esto nació en los años 70 y el caso que originó este sistema fue cuando el propietario de la estación central, del Grand Central Station, quería demolerlo. Entonces, y justo detrás de esa estación hay un edificio inmenso, el MetLife. Entonces, el constructor pudo decir, ok, entonces si yo no puedo demoler la estación central y construir un nuevo edificio, entonces atrás puedo hacer un edificio más alto. Y así, esa es la descripción y la idea del sistema. Y aquí vemos, ¿no? A la mano, a su derecha, ven un monumento y el cuadrado encima son, digamos, los pisos que podría construir porque le permite la zonificación, digamos. Le permite construir dos pisos más o tres pisos más, pero como es monumento no puede construir encima. Entonces, eso se vende a otro lugar de la ciudad para ser construido. Y aquí en el caso en el distrito de Miraflores, esta ordenanza ha identificado un área específica de que, digámoslo así, el área generadora de los certificados de pisos de alturas y ha determinado otras zonas que son las áreas receptoras. O sea, no es cualquier, digamos, está definido, incluye a todos los monumentos, todos los inmuebles privados declarados monumentos en el distrito y a los inmuebles, si bien no están sido declarados por el ministerio, que se ubiquen en estas zonas determinadas. Regresando, lo que las zonas generadoras se llaman microzonas de valor urbanístico y las receptoras se llaman ejes de aprovechamiento del potencial de desarrollo urbano. Esto es un tema que no compete al Ministerio de Cultura, es un tema eminentemente municipal y para su aplicación general es necesario la intervención de la Municipalidad de Lima, que es la que aprueba la zonificación de todos los distritos. Entonces, ¿cuál es la situación respecto de lo que genera frente al interés del propietario, al bolsillo, digamos, del propietario, el hecho de que su propiedad sea declarada patrimonio cultural? Hay una asimetría muy grande, hay un desbalance entre las cargas que implica y los beneficios que son otorgados. Y eso que genera incentivos perversos, lamentablemente genera, uno puede ser el abandono, no para qué va a invertir, es carísimo, un proyecto de conservación es sumamente caro, o la destrucción, ¿no? Que es muy común y sufrimos en el Perú muchos de esos casos, no solo negligencia y dolo también. Y en términos sociales, culturales, al existir únicamente incentivos económicos para entidades sin fines de lucro, muchas de las familias se ponen a pensar, tengo que coger el beneficio. Entonces, ¿para qué tengo que hacer para coger el beneficio? Bueno, uno, desprenderme la propiedad o abandonarlo, destruirlo, o en todo caso, si tienen alguna alianza o capacidad adquisitiva, es decir, constituyamos una fundación o una asociación sin fines de lucro, así para acceder a los beneficios. Pero ya desnaturaliza la originalidad cultural del sitio como una casa viva, una casa familiar. No todo puede ser centro cultural, no todo puede ser museo. Como consecuencia de la declaración de un inmueble privado como patrimonio cultural, la ley obliga al propietario a mantener y a conservar el monumento. Pero no hay ninguna disposición, como hemos visto, que reconoce beneficios económicos a la inversión que por obligación de la ley el propietario tiene que invertir. Entonces no lo va a hacer, salvo casos muy raros, contados con la mano. Y la idea es buscar autosostenibilidad, no buscar mecenas. Hemos visto, ¿no? La deducción de impuesto a la renta no se aplica para monumentos privados, tampoco se aplica la restricción del predial únicamente cuando es casa habitación, no cuando es negocio, o sea, se castiga la autosostenibilidad. Y es un aspecto especialmente jurídicas de los individuos con los objetos. Entonces, la teoría de la declaración de un monumento es se declara algo para protegerlo, para conservarlo. Entonces, ello en la práctica implica necesariamente que la declaración por lo menos no perjudique grandemente a los titulares de derechos sobre el objeto declarado. Es decir, el legislador tiene que anticipar, al aprobar una norma, anticipar cuál va a ser el efecto en el comportamiento humano. Aquí claramente no se ve y lo que hemos visto ahora en los pocos beneficios existentes que hay, el caso de los propietarios de casas privadas es un abandono total, es realmente complicado. Y en la práctica se ven todo lo que estamos perdiendo, monumentos, hace una semana se cayó
en Barrios Altos, el monumento del buque se desplomó, gracias a Dios nadie murió, pero ya se perdió, yo creo que va a ser muy difícil recuperar eso, ¿no? Y justamente, ¿cuál es el resultado? No está mantenido porque no hay los incentivos para conservarlo y hacer un uso sostenible, ¿no? Es necesario, mejor dicho, proponer modificaciones legislativas, pero antes de eso, lo primero es levantar información de cuántos monumentos privados hay, para poder anticipar cuál va a ser el impacto fiscal a las municipalidades, es decir, no, tu municipalidad vas a dejar de percibir tanto, ¿no? Igual el caso por el Estado con el impuesto a la renta. Y al mismo tiempo de cuantificar cuáles serían los efectos positivos que generarían el hecho de tener un centro histórico pues, seguro, urbanísticamente coherente y en que la belleza es lo que atrae a poder vivir en buenas condiciones y atraer turismo, ¿no? Y generar beneficio económico. Al hablar de temas económicos uno tiene que ir al ministerio, por aquí generalmente la barrera es el Ministerio de Economía. Si uno va con argumentos, es necesario esos incentivos porque el patrimonio cultural es importante para la identidad nacional, eso va a rebotar y ha rebotado siempre. Entonces, y justamente si queremos hablar de beneficios económicos, se tiene que hablar y solicitar eso en términos económicos, pero para eso hay que levantar mucha, mucha información. Entonces, algo que debería cambiar es, por ejemplo, considerar como gasto, como deducción, para gasto, para el impuesto a la renta, la inversión que el propietario hace al mantener su propiedad, que lo obliga a la ley, y además también permitir recibir donaciones de terceros. La afectación del impuesto predial sin importar que se genere, sin la limitación de que se genere renta. Sea un negocio o no sea un negocio, sigue siendo, en comparación con un inmueble que no es cultural, los costos siguen siendo altísimos. Incluir en estos beneficios a los inmuebles que son parte de zonas monumentales y ambientes urbanos monumentales y no únicamente a los declarados individualmente. Y la aplicación general del régimen de transferencias de alturas, que ha tenido muchos muy buenos resultados en otros lugares y sí brinda, a diferencia de la existencia, por ejemplo, de la inafectación del impuesto predial, el monto, dependiendo bueno, de cada zona y del valor de la tierra en cada lugar, pero no es un monto determinante que va a decir, esto va a permitir la conservación del monumento, no es mucho dinero. Pero en este caso, y especialmente en el caso del Perú, que hay un desarrollo inmobiliario muy importante, este régimen de transferencias de altura podría ser un mecanismo muy eficiente para incentivar la conservación de monumentos. Es decir, es preferible que el Estado promueva una conservación especulativa, que es lo que pasa ahora, una demolición especulativa. Y eso es lo que está pasando, ¿no? Y otro que, a diferencia del caso de Chile, que ahora escucharemos, y en España, y también en México, que existen agrupaciones de propietarios, en el Perú no están unidos, no tienen una sola voz, y yo creo que sería interesante aprovechar las experiencias que vamos a escuchar de poder replicar esto aquí en el Perú, porque claramente la situación es una situación de olvido clarísimo y es evidente y los resultados se ven, la guerra está claramente avisada, no hay nada nuevo o escondido que determina, la situación realmente es problemática. Muchas gracias.